Dakizuenez, bilera bat izan berri dugu PSN-eko zuzendaritzarekin, euren idazkari nagusi eta Nafarroako presidentea den Maria Txivite buruan delarik, bilera martxoan egin genuenaren jarraipena da, eta hartan bezala interes komuneko hainbat gauza tratatu ditugu. Cuando hace ahora un año asumí la dirección del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Eskerra, dije que quería fortalecer los vínculos con las direcciones del Partido Socialista de nuestro entorno. Y dentro de ese compromiso, por cercanía, por vínculo emocional, por intereses comunes, pero también por amistad, sin duda, estar con los compañeros y compañeras de Navarra era, desde luego, una prioridad. Y por eso, una de las primeras cosas que hice como secretario general fue ir a Pamplona, a la que considero también mi casa, y celebrar un encuentro de ambas direcciones. Esta reunión de hoy es continuación precisamente de aquella otra reunión que celebramos allá por marzo. Y estoy seguro que esta, como aquella, será una de tantas que vendremos celebrando periódicamente entre ambas direcciones. Porque, como digo, los lazos entre nuestras federaciones y nuestros territorios son muy estrechos. Lo han sido siempre, lo son ahora y lo serán en un futuro, porque la presencia de los socialistas en los gobiernos de ambas comunidades está permitiendo coordinar políticas y ser mucho más eficaces en la gestión. Y porque las decisiones que adoptemos ambos, de nuestro acierto, del acierto de ambas direcciones y del acierto de ambos gobiernos dependerá, está de hecho dependiendo ya el bienestar de la ciudadanía, hacerlo con una profunda orientación social y hacer posible también una recuperación económica por la que estamos trabajando todos desde hace ya dos años. Y de eso es precisamente de lo que hemos estado hablando hoy. De la situación económica que atraviesan Euskadi y Navarra, del efecto de las políticas que desde los diferentes gobiernos, los autonómicos, los forales, también, por supuesto, el gobierno de España y el gobierno europeo, cada vez más presentes en el debate público y en el día a día de la ciudadanía, después de años en los que, menos aquí, en Euskadi, y a ojos de los nacionalistas, parecía que eso de España y eso de Europa no iba con nosotros y pillaba lejos, que era algo ajeno al que, si acaso, solo tocaba reclamar transferencias y tocar la puerta de vez en cuando. Pues no. Desde luego que no. Si algo ha demostrado la pandemia primero y la guerra de Ucrania después, es la importancia de formar parte de unos espacios superiores al nuestro, en los que se pueden adoptar políticas de forma conjunta y de un mayor impacto. Y sobre todo, y esta es la clave, que esos espacios estén gobernados por los y las socialistas. Porque, a diferencia de la anterior crisis, hoy la respuesta no está siendo ni los recortes ni la austeridad expansiva, sino una política de estímulos que está llegando a todas las empresas y creando un fuerte escudo social para que nadie se quede atrás. Y esto, que tiene forma de fondos Next Generation, que tiene forma de ERTES, que tiene forma de revalorización de las pensiones, de ingreso mínimo vital, de tope del gas, de ayudas al transporte, de especial actualidad aquí en Euskadi, de bonificación de la gasolina está llegando al conjunto de la ciudadanía, está llegando al conjunto de los vascos y de las vascas, de los navarros y de las navarras, porque no hay ciudadano que no se vea beneficiado por alguna de las medidas que desde los gobiernos liderados por los socialistas estamos impulsando eh, día a día. Basta salir a la calle para encontrarse con un trabajador, con un comerciante, con un pensionista que se está viendo beneficiado, que en una situación complicada como la actual encuentra respaldo y apoyo en las políticas de los socialistas. Y una de las más importantes y también la más actual, y por eso ha ocupado buena parte de la reunión de hoy, han sido los presupuestos, la columna vertebral de las políticas de todo Gobierno. Y que estos días, gracias al liderazgo... Y la estabilidad que los socialistas hemos conseguido aportar están saliendo adelante en todas las instituciones. A falta de culminar los diferentes trámites parlamentarios, hoy podemos garantizar la aprobación de los presupuestos en España, en Navarra y también en Euskadi, así como en las tres diputaciones forales y en los principales ayuntamientos vascos. Y eso es una gran noticia para todos y para todas. Lo es políticamente porque, como decía, garantiza la estabilidad en un tiempo de incertidumbre y que todos los gobiernos puedan terminar sus legislaturas con tranquilidad, con estabilidad y, sobre todo, con una hoja de ruta clara. Y lo es muy especialmente para la ciudadanía, que ven reforzadas y ampliadas las políticas de recuperación económica y protección social en las que venimos trabajando todo este tiempo. A partir de aquí... Desde luego, nuestro compromiso es seguir profundizando en los mecanismos de colaboración, en estrategias compartidas y en una comunicación permanente sobre buenas prácticas, sobre políticas que están resultando exitosas en cada uno de nuestros territorios y que pueden ser aplicadas por los vecinos, ya sean en materia fiscal, en políticas sociales, en materia de vivienda o en infraestructuras. La cogobernanza ha demostrado ser una fórmula de éxito para afrontar grandes retos y difíciles situaciones. Una forma de implicar a todas las instituciones en los problemas que nos afectan a todos y a todas. Cogobernanza con Europa, cogobernanza con el Gobierno de España, colaboración y cogobernanza también entre las comunidades autónomas. Y quiero recordar que fue esa una vía abierta entre Euskadi y Navarra precisamente durante el Gobierno liderado por Pachi López, que dio muchísimos frutos y que tras años de incomprensible eh, incomunicación se recuperó y que hoy también estamos fortaleciendo a través de este encuentro bilateral. Y colaboración y cogobernanza también, ¿por qué no?, entre ciudades que forman parte de un mismo corredor de intereses comunes. Al término de esta rueda de prensa mantendrán un encuentro la candidata al Ayuntamiento de San Sebastián, Marisol Garmendia, y también la candidata al Ayuntamiento de Pamplona, Elma Sainz, para coordinar políticas, para compartir proyectos y, de alguna manera, para fortalecer los lazos entre las ciudades y, sobre todo, en el proyecto socialista. Estoy seguro que, entre ellas dos, junto con otros muchos alcaldes y alcaldesas socialistas, podremos reforzar la conexión vasco-navarra de pueblos y ciudades socialistas que desde luego tendrían grandes beneficios para la gente y para la economía de nuestro país. Vienen tiempos que no serán fáciles, me atrevería a decir que probablemente sean difíciles, pero creo que sobre estas bases políticas de izquierda y cogobernanza podremos afrontarlas con mucha más fuerza. Cogobernantza política eskerreko politikak, siurgamentasunaren aurrean sozialistok Jarraitu nahi dugun bidea. Elkarlana Europarekin, elkarlana Espainiarekin eta elkarlana baita ere autonomi erkidioen artean. Elkarlana eta kogobernantza, bebai interes komunak dituzten irien artean. Laster, Udal eta Furu hautezkundeak izango ditugu eta hortik alkate sozialista gehiago aterako dira. Eta aukera, ezin obea izango da iri sozialisten arteko Euskal Nafar konexio hori, indartzeko, herritarrentzat eta ekonomiarentzat onura isugarriak izango dituena. Y con esto paso la palabra a la Secretaria General del Partido Socialista de Navarra y presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite. Bueno, buenos días a todos y todas. Egun on. En primer lugar, agradecer a Eneco y a todo su equipo el encuentro de trabajo en un marco de compromiso político que nos une. A las dos comunidades y desde luego a, los, a las, eh, los socialistas estemos donde estemos, y además de manera especial por nuestra relación de vecindad y por bueno, pues las relaciones fluidas que mantenemos y que además bueno, pues también somos eh, viejos conocidos en esta trayectoria socialista. De hecho, bueno, como bien ha dicho Neco, ya tuvimos una cita similar a esta en Pamplona hace unos meses y esto va a formar parte de... Eh, visitas, encuentros puntuales que vamos a ir teniendo, porque creo que es importante que las políticas socialistas estén bien coordinadas en los territorios en los que estamos presentes y, sobre todo, si somos territorios vecinos y que compartimos en algunos casos en algunas temáticas contextos bueno, pues muy similares. ¿no? En la reunión mantenida previa a, este, a esta comparecencia, pues hemos repasado bueno, pues, eh, los temas que ya entonces tratamos. Además de abordar temas de actualidad, como bien ha dicho Neko, sobre todo temas de eh, cuestiones eh, presupuestarias que tenemos en estos momentos encima de la mesa, está claro que vivimos unos momentos históricos por la profundidad de las transformaciones que estamos viviendo y también por las dificultades coyunturales que nos está tocando vivir. Llevamos una legislatura en donde tenemos esos retos de las grandes transformaciones, pero adornada, por decirlo de alguna manera, con dos crisis históricas. Eh, y está claro que cuando hay socialistas en los gobiernos, bien sea en España, en Euskadi, en Navarra o en tantos ayuntamientos, es garantía de que esas transformaciones, esos retos de futuro a los que nos estamos enfrentando, se van a atender desde principios de igualdad. Con el objetivo de que no generen mayores brechas sociales. Porque, bueno, pues si no atendemos esa cuestión de la igualdad en esas transformaciones y en esos retos, eh, además en la acepción más amplia de, de la palabra igualdad, bien sea de género, bien sea social, de edad o territorial, pues no conseguiremos que ese desarrollo económico sea un desarrollo económico compartido y que la prosperidad llegue al conjunto de la ciudadanía, bien sea la navarra, bien sea la vasca o del conjunto del país. El crecimiento debe ser justo y esas transformaciones deben estar hechas bajo el parámetro de la cohesión. Y quiero poner un ejemplo para que se me entienda mejor. Eh, por ejemplo, la cuestión de la, de la digitalización. Es un eje nuclear de las transformaciones que estamos viviendo como sociedad, como ciudadanía y también nuestras empresas están eh, en pleno proceso de transformación digital. Es sin duda un factor nuclear, pero en Navarra tenemos muy claro que esa digitalización, que es una magnífica oportunidad para la modernización, para generar una mayor competitividad en nuestras empresas, tiene el riesgo de generar grandes brechas si no la acompañamos de formación, de capacitación e infraestructuras para la totalidad del territorio. Sin ir más lejos, el pasado jueves nuestro consejero de transformación digital... Habría uno de los cursos de capacitación digital para personas mayores que tenemos en marcha. Nuestro plan de digitalización, además, ha obtenido un premio eh, por la Comisión Europea, por esa apuesta también por la despoblación, por esa apuesta por la cohesión eh, territorial. Y, desde luego, desde la perspectiva de la educación, tenemos claro que la digitalización debe llegar al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, y esto solo era un ejemplo, los socialistas cuando gobernamos no perdemos nunca el punto de vista social y el lado social en la ejecución de esas políticas públicas. Yo suelo decir, lo decía también el otro día en el Comité Regional que bueno, pues que hemos tenido mucha suerte de que en esta pandemia, en esta guerra, en este momento histórico entre crisis que implica una auténtica revolución industrial nos haya llegado con gobiernos socialistas, con presencia socialista en los gobiernos, tanto de España como de las distintas comunidades y localidades, porque bueno, pues seguramente si estuviera gobernando la derecha hoy no estaríamos hablando de la subida del SMI, de los ERTEs para proteger a los trabajadores de las ayudas para paliar el precio de la energía, al transporte, la revalorización de las pensiones vinculadas al IPC, en la que claramente el Partido Popular se ha mostrado contrario. Hoy estaríamos hablando de una situación bien distinta y con muchas familias pasándolo bastante peor, porque, como digo, ha habido una sensibilidad social en las políticas públicas y hemos tenido claro que teníamos que ayudar. A la gente y a las empresas. Desde luego, esas políticas de bajadas masivas de impuestos que bandera la derecha son incompatibles con abrir centros de salud, como estamos haciendo en Navarra, con ampliar las plazas de FP o con avanzar hacia la total gratuidad de 03, por poner algunos ejemplos. Por eso insisto siempre en que hay que hacer pedagogía fiscal, porque contribuir fiscalmente también es una cuestión de justicia social. En Navarra, como ya avanzaba en eco, ya tenemos el acuerdo para aprobar los cuartos presupuestos, por tanto, una legislatura fructífera de un gobierno en minoría parlamentaria, pero que ha conseguido una mayoría social. Hemos sabido articular el diálogo, que nos ha permitido alcanzar acuerdos relevantes, y además hemos cumplido, estamos a punto de cumplir ya el 90% de los compromisos que adquirimos en ese acuerdo de la legislatura. Y eso, insisto, a pesar de la pandemia, de la guerra, porque los socialistas cuando gobernamos aportamos estabilidad. Apuntamos centralidad e institucionalidad. Somos un partido serio, somos un partido comprometido con la gente y que ejerce el diálogo con inteligencia para poner la política al servicio de la ciudadanía, de una mayoría social que necesita de las instituciones y que necesita de la política. Y, como decía, si contrastamos las políticas que estamos haciendo o gobernamos, creo que queda más que acreditado que tenemos un camino común, unas prioridades compartidas y, por lo tanto, unas estrategias con un claro horizonte. Podemos hablar de empleo, podemos hablar de vivienda, podemos hablar de políticas activas de empleo, podemos hablar de políticas sociales, de industriales, de digitalización. Y ahí vemos con claridad esa confluencia que nos está permitiendo esta legislatura, avances importantes para nuestras comunidades y para el conjunto del país. Encuentros como este pues nos permite compartir experiencias, propuestas para aprender, para mejorar, para dotarnos de conocimiento y de la inteligencia colectiva. Yo siempre lo digo, la inteligencia colectiva es la mejor de las inteligencias y es una herramienta valiosa de trabajo. Compartimos políticas, compartimos prioridades, pero también maneras de hacer política. Yo creo que eso para los socialistas siempre ha sido muy importante. Los socialistas entendemos el diálogo como la herramienta más potente que nos otorga la democracia. La base de acuerdos, de consensos, de entendimientos, también de discrepancias, pero siempre desde la palabra, desde el debate sosegado, desde el debate argumentado, desde el debate con el respeto a la diferencia y no con el insulto. Y además, y ahora me quiero referir en concreto a la relación con el Gobierno de España, ese diálogo discreto y leal permite conseguir más que otras fórmulas que pueden ser legítimas, no digo yo que no, pero no sé si se han demostrado tan útiles. En Navarra, en tres años, hemos logrado transferir dos competencias, cosa que no había ocurrido en los 20 últimos años. y Estamos a punto, pues, con premiso de legislatura, de cerrar la tercera transferencia, la de tráfico y seguridad vial. Desarrollamos nuestra capacidad competencial desde el diálogo, desde la inteligencia, desde el respeto a las leyes, a la ley de la autonomía de Navarra, a la Constitución, a las instituciones, pero también entendemos y respetamos, como digo, bueno, pues ese engranaje constitucional. Pero queremos ser ambiciosos y seguir avanzando en el autogobierno de nuestra comunidad. La cogobernanza, como bien decía también en ECO. Yo creo que ha adquirido una especial importancia a raíz de la pandemia. Esos 14 domingos de conferencias eh, de presidentes yo creo que nos han servido a todos, a todos eh, muchísimo. Hemos aprendido los unos a los otros, hemos tenido problemáticas eh, comunes y aunque, bueno, pues, eh, ante retos de dimensión global, creo que esa gobernanza, esa cogobernanza o gobernanza multinivel se reivindican como absolutamente necesarias para responder mejor a las necesidades de la ciudadanía, desde lo local... Pasando por lo regional, eh, por lo estatal y también por lo europeo, que esta legislatura ha cobrado especial gobernanza a las políticas europeas. Los fondos Next Generation son un ejemplo claro de estas colaboraciones, de estas sinergias constructivas y también de sinergias y de trabajo conjunto y, y colaborativo también con la parte privada. Y cuando digo que es importante quién gobierne, yo no lo digo solo en términos de comunidad o en términos de país. Porque también es importante en cada pueblo y en cada eh, ciudad. Porque la política municipal es, una política, es la política más cercana, la política que mejor eh, puede escuchar los problemas de la ciudadanía. Y, desde luego, para nosotros también es la base del Partido Socialista. Siempre le hemos dado muchísima importancia, porque nos consideramos un partido municipalista y, y yo creo que lo, que lo eh, respaldamos con los hechos. Por eso, permitidme que ponga en valor este ámbito de gestión convencida de que las elecciones municipales nos van a ir muy bien y que espero que tengamos dos magníficas alcaldesa, a Elma en en Pamplona y a Marisol, en Donosti, y además de muchas otras ciudades y pueblos. Y como bien ha dicho Eco, posteriormente ambas van a mantener un encuentro en donde van a poner bueno, pues cuestiones en común, coordinar políticas municipales y bueno, pues en esas cuestiones que tenemos en común poder presentar los mejores proyectos para la ciudad de Donosti y también para la ciudad de, de Pamplona. En Navarra, por supuesto, aspiramos a crecer en apoyo social para fortalecernos, para gobernar con más fuerza socialista nuestra comunidad. Así que como decía, retos importantes, políticos, de gestión y seguiremos, bueno, pues estableciendo espacios como este de colaboración, de trabajo compartido y de poner en común. Los compañeros y compañeras socialistas de Euskadi están haciendo un gran trabajo, yo sé que la ciudadanía lo valora, lo reconoce y lo valorará también en las urnas. Vuestra presencia en las instituciones da estabilidad da confianza, aporta sosiego y eso en político y más en estos eh, momentos de tanta incertidumbre que estamos viviendo son valores especialmente importantes porque aquellos que quieren desestabilizar o desde legitima, deslegitimar o cuestionar las, la democracia o las instituciones saben que tienen al Partido Socialista enfrente defendiendo las instituciones, defendiendo el diálogo con el mejor instrumento de la democracia y poniendo en valor esos pilares del Estado constitucional y Estado democrático que tantos años nos ha costado eh, conseguir. Por eso, este siglo XXI no solo va a ser el de las grandes transformaciones, también está siendo el de la irrupción de los populismos y los movimientos desestabilizadores que tenemos que frenar desde la fuerza de las ideas. De las ideas progresistas, socialistas, mayoritarias en la sociedad y defendiendo también esos pilares democráticos. Ahí vamos a estar los socialistas, como hemos estado siempre. Muchas gracias por vuestro trabajo a los compañeros también de Euskadi. Es que ricasco. Si hay alguna, ¿tú? Sí, ¿hay alguna pregunta? sí, yo quería preguntarle si hay alguna novedad con la de la Sí, o vale, eh, evidentemente ambos gobiernos estamos coordinados también con el gobierno de, de Madrid. Yo creo que es importante que proyectos de esa envergadura. Tengan la reflexión que, que tengan que tener, se planteen de la manera más adecuada posible y estamos trabajando de manera coordinada entre los tres gobiernos para que la alternativa, para que eh, el proyecto no solo salga adelante, sino que salga adelante de la mejor manera posible. Es decir, desde luego teniendo en cuenta los recursos que son necesarios para poderlo desarrollar y desde luego poniendo encima de la mesa o analizando cuáles el trayecto más sostenible y, y que menos eh, sostenible económicamente y medioambientalmente. Bueno, yo por ahondar un poco en, en el planteamiento que hacía Eneco, desde luego los socialistas de Navarra tenemos eh, muy claro que esta infraestructura tiene que ser una realidad, seguimos avanzando, de hecho esta va a ser la, este año va a ser el año de mayor ejecución presupuestaria de las obras del TAP. En nuestra comunidad. Pero es verdad que la decisión eh, es una decisión muy relevante que la queremos tomar con la solvencia y con el conocimiento de los últimos estudios técnicos que se han encargado. Eh, se van a hacer prospecciones en el Monte Aralar, que además bueno, pues sabemos que tiene acuíferos y queremos eh, tomar la decisión política basada siempre en criterios técnicos, como bien decía en ECO, de sostenibilidad económica, de sostenibilidad eh, medioambiental. Pero como digo, yo quiero tomar una decisión. Como Partido Socialista, cuando tengamos todos los criterios técnicos, todos los estudios técnicos encima de la mesa. Una inversión de miles de millones de euros creo que bien merece la pena eh, que la pensemos bien, que la valoremos bien y que tengamos todos los estudios técnicos encima de la mesa. Esto no es una cuestión de una comunidad, esto es una cuestión también de país y yo siempre he apelado a que haya acuerdo a, a tres partes, ¿no? El gobierno de Navarra, el Gobierno de Euskadi y, por supuesto, también con el Gobierno de España, pero con una apuesta clara de que esta infraestructura siga avanzando. La puso como ejemplo de esa, esa capacidad de, de negociación. Quisiera saber si se siente ahora más cómoda su relación con el Chivitu que cuando el HLTU, eh, le apoyó como presidenta de la sesión de vestidura de agosto de 2019 y si esta es la fórmula, esta fórmula, este pacto que ha mantenido durante la, la legislatura con el Chivitu, es la fórmula que quiere proponer de cara a las próximas elecciones autonómicas y de cara a la próxima legislatura eh... ¿Qué ha pasado? Bueno, lo primero que ha pasado es que cuando tú te sientas a negociar, evidentemente existe una diferencia y esa diferencia se hace palpable a lo largo de lo que es la negociación presupuestaria. Yo quiero destacar una cosa y es que nos diferencia una cosa muy importante con respecto al Gobierno de España y al Gobierno de Navarra. Y es que aquí en Euskadi tenemos una mayoría sustentada por dos grupos parlamentarios que hace posible que no necesitemos de otros grupos parlamentarios para poder aprobar esos presupuestos. Dicho lo cual, nosotros evidentemente eh, hemos puesto a disposición del resto de grupos, nuestra voluntad, nuestra capacidad de llegar a acuerdos, pero eso hay veces que no es posible. No es posible porque nos pueden separar diferencias conceptuales, nos pueden separar cuantías y nos pueden separar estrategias y tenemos que tener en cuenta que estamos en un marco previo a unas elecciones en las que el resto de partidos, los partidos de la oposición, evidentemente también juegan sus cartas y tienen su propia estrategia que muchas veces se utiliza también de manera electoralista. En fin. Yo creo. Que lo importante es que Euskadi tiene garantizados unos presupuestos en todas las instituciones, no solo en el Gobierno vasco, sino en las diputaciones forales y en los principales ayuntamientos. Y eso, si es posible, es gracias a la estabilidad que aportamos los socialistas en todos los gobiernos. Por tanto, no hay de qué alarmarse. No hay de qué preocuparse. Evidentemente, hemos hecho un esfuerzo negociador para intentar llegar a un acuerdo con los grupos de la oposición. No ha sido posible, pero afortunadamente lo que sí va a ser posible es sacar adelante los presupuestos, que es lo que garantiza, por otra parte, que Euskadi cuente con una hoja de ruta fija y que cuente con unas políticas que hagan posible que la ciudadanía tenga un escudo social, que tenga garantizadas unas herramientas y unas políticas que hagan mucho más factible salir de esta situación de manera mucho más solvente. A partir de ahí, eh, se refería a la cuestión de la partida de gasto en relación al transporte. Tengo que recordar que durante el pasado ejercicio se aprobaron una serie de medidas que no estaban incorporadas en el presupuesto y que, sin embargo, se han podido llevar a cabo en el ejercicio presupuestario. Por tanto, aunque no exista una partida concreta para esa cuestión, está garantizado que. Eh, pues eh, el dinero pueda aportarse por otras vías, por otros fondos, con otras fórmulas para que eso eh, sea posible. Por tanto, ahí también tenemos la garantía de que las políticas que ponemos encima de la mesa tienen la cobertura económica correspondiente para que eso sea posible. Bueno, hablando de los presupuestos de Navarra, bueno, yo lo que tengo que decir es que... Como hicimos en todos los ejercicios presupuestarios, siempre el Gobierno, una vez que tiene el borrador de presupuestos, eh, se sienta a hablar con el conjunto de las formaciones políticas presentes en el, en el Parlamento y que están en la oposición, o sea, eh, Navarra Suma y EH Bildu. Y esta vez, pues Navarra Suma ni siquiera acudió a la convocatoria de la reunión, no hubo una propuesta, no hubo una alternativa, no hubo proyecto, no hubo ni una sola petición de Navarra Suma, porque como digo, ni acudió a la reunión practicando bueno pues la política de silla vacía que viene practicando últimamente Navarra Suma. Por lo tanto, el interés de una comunidad, como bien lo ha dicho Eneco, es tener unos presupuestos para afrontar la situación coyuntural y afrontar esas transformaciones que tenemos que hacer como comunidad. Y bueno, pues fuimos capaces de llegar a un acuerdo que nosotros lo hemos hecho público, como lo hemos hecho todos los acuerdos, de marcado carácter social, eh, con temas muy prioritarios eh, también para el Partido Socialista, como puede ser el avance en la gratuidad del 03, o puede ser eh, la atención eh, sanitaria. Por lo tanto, bueno, pues más allá del trámite parlamentario que estamos ahora ya superamos la enmienda en la totalidad. Y, bueno, pues si todo va como se espera, el próximo 22 de diciembre tendremos aprobados los presupuestos y también las medidas fiscales, que son muy importantes, porque van a ayudar a las familias, sobre todo a las más vulnerables, a pasar, bueno, pues de una manera eh, menos dificultada, esta, esta coyuntura eh, derivada de la inflación. En cuanto al tema de la próxima legislatura, elecciones mediante, desde luego el Partido Socialista lo que quiere es tener un mayor apoyo social, tener más fuerza. Eh, en el próximo gobierno, seguir liderando el próximo gobierno, pero con mayor apoyo. Y la idea es reeditar el actual eh, gobierno con Keruabay y con eh, Podemos. Con el HBILU hemos sido capaces de llegar a algunos acuerdos eh, puntuales, bien sea presupuestarios o bien sea, por ejemplo, aquí a, a Carlos, eh, en temas de educación que han sido importantes, como decía, de, de marcado carácter social. En eh, los acuerdos creo que han sido cumplidos por ambas, por ambas partes y, por lo tanto, en cuanto a los acuerdos, pues tengo que decir que yo creo que han sido satisfactorios. Bueno, yo en primer lugar lo que quiero mostrar es mi satisfacción y mi felicidad, porque un altísimo porcentaje de la ciudadanía vasca, una mayoría social en Euskadi, va a poder beneficiarse del descuento en el transporte. Y por tanto eso creo que es una buena noticia, es un hecho que desde luego nos debe de provocar satisfacción y no otro tipo de sentimientos. También tengo que reconocer que siento mucho orgullo de poder sacar esta medida adelante, entre otras cosas, porque es una medida liderada por los socialistas, que la hemos consensuado en todas las instituciones en las que estamos liderando este departamento, que la hemos hecho posible, entre otras cosas, porque la hemos, puesto, la hemos propuesto nosotros, la hemos madurado nosotros y la hemos hecho posible y negociado nosotros. Por tanto, creo que es un motivo de satisfacción que las familias vascas puedan gozar de este tipo de bonificaciones por el uso de transporte, entre otras cosas porque en el ámbito económico, evidentemente, va a desahogar la economía de muchas familias y porque, por otra parte, es una apuesta firme por la, sos por la sostenibilidad y por la lucha contra el cambio climático, en tanto en cuanto desterramos el vehículo privado para darle prioridad al transporte público. En fin, yo en esta cuestión no veo ningún tipo de deslealtad. Primero, porque en todo momento hemos comunicado a nuestro socio, al Partido Nacionalista Vasco, cuál era nuestra intención, porque previamente se lo habíamos comunicado y nos hemos sentado con nuestro socio para hablar de esta cuestión y porque en todo momento ha habido una negociación abierta. Si acaso la única deslealtad que ha habido en esta cuestión es la que el PNV ha tenido con la ciudadanía vasca. Esa es la única deslealtad que ha existido. Por otro lado, yo creo que es una cuestión que la hemos negociado con otros grupos parlamentarios y que, desde luego, como decía, ha servido para lograr un gran consenso en el que, por otra parte, también ha participado el Partido Nacionalista Vasco en la última votación en el Parlamento Vasco. Ha llegado tarde, sí, pero creo que tenemos que felicitarnos que exista un amplio consenso finalmente en torno a esta cuestión. Por tanto, el Partido Socialista se sitúa en la centralidad, se sitúa en el eje de la defensa de lo que interesa y preocupa a la ciudadanía vasca y no en otro tipo de polémicas que creo que no contribuyen absolutamente a nada. Bueno, lehenik eta bain gu posik gaude garraioaren inguruan lok, lortu dugun akordioarekin. Hau, e, Euskal Sozialistak lideratu egin dugu, uste genuen oso positiboa zela Euskal Familiendako, eta azken finean uste dugu hori lortzea e, ematen digula lidergo bat eta zentralitate bat oso positiboa dela. Nik uste dut hori onuragarria dela hainbeste Familiendako, eta logikoki nik ez dut uste inungo desleialtasunik egon denik batez be, gure bazkidea den alderdi, e, eusko alderdi jeltzaleak beti jakin duela zein, gure intentzioa eta zein izan den gai honen desarroioa. Beraz, ez dakit nun ikusten duten inungo deslei altasunik, akaso egon den deslei altasunik bakarra, beraiek EJak Euskal Gizartarekin eukiduena izan da. Eta Arkaiz Milanen inguruan esatia dakat, bera dimitituen duela, jarrera oso negatiboa izan dela balorazio hori, Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako idazkari nagusiak egin dau, eta nik berarekin bat egin dut, eta uste gai hau ja, e, jadanik itxita, itxita dagoen. partido ha dicho lo que ha dicho, y es que es una actitud reprobable, inadmisible en alguien que está eh, ejerciendo en lo público y que, por tanto, no cabía otra alternativa que la dimisión, una dimisión que presentó de manera inmediata y que, por supuesto, con la misma inmediatez, nosotros aceptamos. Yo ni voy a alimentar ni voy a dar. Eh, ningún tipo de espacio a ninguna confabulación ni ninguna cuestión, porque creo que para lo único que sirve es para alimentar las especulaciones, el morbo, y creo que eso no nos lleva absolutamente a nada. Una vez de haberse producido eh, primero los hechos y después la dimisión, creo que a partir de ahí, una vez de que ya no está en el ejercicio de la política, lo único que cabe es eh, proteger a la persona, una persona que está pasando un momento terriblemente delicado. ¿Tiene fechas, tiene calidad, tiene, tiene condiciones? ¿Y si las condiciones establezcas la el gobierno de Navarra o también se serán negociadas con ellos? Eh, bueno, yo creo que del tema de la competencia de tráfico navarra viene hablando, diré, aproximadamente 25 años. Esto es una competencia que Euskadi ya la tiene y que nosotros la, como digo, la llevamos reivindicando porque así viene. En nuestra Lorafna, como una competencia propia, que ejercía Navarra hasta 1960 y que Franco la retiró, que ha sido reconocida además por el Tribunal Supremo. Ha habido distintos anuncios en distintos momentos y con distintos gobiernos de que se avanzaba en esta competencia. El primer anuncio de acuerdo eh, lo hizo eh, Miguel Sanz, eh, que llegó a un acuerdo con José María Aznar para ejercer la competencia de tráfico de manera exclusiva en nuestra comunidad. El siguiente anuncio fue en el año 2018... ...en un acuerdo con la anterior presidenta del Gobierno de Navarra... ...señora usue Barcos y el presidente actual, eh, Pedro Sánchez. Y como digo, las competencias se negocian de gobierno a gobierno... ...y se acuerdan de gobierno a gobierno... ...como no puede ser de otra manera. Ahora bien, siempre ha habido en Navarra... ...y cuando digo siempre, es siempre... ...hasta este momento en el que usted ha dicho... se si ha hablado mucho y yo añado mal y con muchas mentiras. Eh, siempre ha habido unanimidad política en la comunidad respecto de empujar eh, para que esta competencia fuera una realidad. Eh, también hubo un acuerdo, si no me equivoco, con PNV para esta cuestión. Ha habido, habrá un nuevo acuerdo con e. Bildu Todo el empuje político que llegue para que esto se convierta en una realidad es bienvenido. Pero, como digo, las competencias se negocian de gobierno a gobierno y se si acuerdan de gobierno a gobierno. El tema de la fecha... Es un acuerdo de legislatura, por lo tanto la fecha es el final de la legislatura. Yo hace, si no me equivoco, tres semanas tuvimos el debate del Estado de la Comunidad y reiteré el compromiso de este Gobierno es que la transferencia de tráfico se firme antes de finalizar la legislatura, que por cierto es la fecha que ha dado EHBDU que es exactamente la fecha de finalización de la legislatura, porque si no me equivoco, bueno, los 55 días antes tal, bueno, pues no sé si es el 31 o es el 3 de abril, quiero decir día arriba, día abajo, el 31 de marzo es el, la finalización de la legislatura, por lo tanto, nada que no se haya dicho ya, no sé si una o, o mil veces, eh, al respecto de, bueno, pues, todo lo que se ha vertido de la desaparición de la guardia civil de nuestra comunidad, como bien saben ustedes, es absolutamente falso. Tenemos unos 1.650 efectivos de Guardia Civil en nuestra comunidad, 180 ejercen eh, la competencia de tráfico, además la ejercen de una manera compartida también con Policía Foral. Van a tener, como bien ha dicho usted en su eh, pregunta, la posibilidad de pasar a Policía Foral en una pasarela. Que se incorporó en la Ley de Policías de Navarra, aprobada en noviembre de 2018. Y, por lo tanto, esos son unos detalles que se acordaron también bueno, pues entre gobiernos. Pero la Guardia Civil, como digo, llevamos toda la legislatura trabajando en esta cuestión, es conocedora de esta posibilidad. Y diré más: también el Ministerio ha ofrecido a la Guardia Civil que se quiera quedar en nuestra comunidad, que puede pasar a, a ejercer bueno, pues otro tipo de, de funciones, que, como digo, de 1.650, digo números aproximados, ¿eh? Hay 180 que ejercen tráfico, que van a tener la posibilidad de pasarse a ejercer tráfico con Policía Foral o pasarse a otro tipo de competencias. Más allá de que cuando se firme el acuerdo para la transferencia de tráfico, tiene que haber efectivamente una transitoriedad para que el 100% sea ejercido por Policía Foral porque tenemos también que bueno pues eh, ir incorporando eh, cuestiones a esta transferencia de tráfico, ir incorporando más efectivos de policía foral, por donde habrá pues un tiempo ya veremos cuánto. Seguimos negociando en esta cuestión de transitoriedad para ejercer las competencias 100% de manera exclusiva por nuestra Policía Foral. Pero que quede claro, nosotros no echamos a nadie. Esta competencia no va en contra de nadie, sino a favor del autogobierno y a la mejora en la prestación de los servicios, que es como nosotros entendemos el autogobierno. Y como digo, agradecer la labor que Guardia Civil ha venido haciendo, hace y seguirá haciendo en nuestra comunidad. Pues muchas gracias.